especialmente Paul Gosar de Arizona, que bueno, de ahí también el sheriff Arpaio, son muy anti-inmigrantes, es republicano, pero también Carlos Curbelo había tratado de modificarla y otros más. ¿Tú crees que ahora, como dice Paul Gosar, que es el congresista que presentó la propuesta de ley, que realmente después de las relaciones no hay justificación para la ley? Mira, yo voy a ser realista. Para mí este es lo próximo que sigue en las peticiones de Cuba, después de sentarse con Barack Obama, viene esto. Ahora, ¿que Cuba pida que la quiten? Sí, pero siendo realista, lo que sí puede Obama suprimir de un plumazo es la política de pie seco, pie mojado. Mantener la ley de ajuste, pero quitar los beneficios de que si tocas tierra te puedes quedar. Yo sé que Cuba la llama como una ley asesina, pero esa es la ley que le da posibilidad a la gente que está aquí después mandar las remesas allá, que es el ingreso número uno de Cuba. Claro, pero Cuba a lo largo de este proceso ha mantenido Josefina Vidal, Bruno Rodríguez, hasta Cabañas, desde aquí han mantenido el mismo discurso ofensivo de que la culpa es de Estados Unidos de la ley, cuando ellos saben que deberían darle gracias a esa ley. Y que cuando la olla siempre está tomando presión para reventar, la gente se le va. Lo que dice Paul Gosar es que entonces debe de estar igual que los demás inmigrantes, ya que estas personas pueden, no al año y un día viajar, sino después que al año y un día ellos aplican y reciben el ajuste, entonces viajar. ¿Qué piensas, Mayra? Pienso que si la ley, si se llega a un acuerdo de que no se elimine la ley de ajuste cubano, pero que se modifique, se tiene que modificar en ese sentido. ¿Cómo modificarla? ¿Cómo? Bueno, usted solamente puede viajar a su país después que se haga ciudadano. O sea, se va 5 años. 5 años después. Eso es lo que proponía Curbelo. Es que, bueno, es justo. O es eso o se elimina completamente. Porque razón de ser no hay en papel. Si se chequean los country conditions el año que viene, va a decir las relaciones diplomáticas en Cuba han sido normalizadas y se acabó. Y con eso es que nosotros vamos a la corte. También con eso es que la corte se base. Como un asilo. Es exactamente lo que tiene que ser. ¿Tú crees que sí? El pueblo cubano ha redefinido lo que es venir de un pueblo de tiranía, pero al final es miedo de volver a ese país. Ok, a ver, Emilio, ¿qué tú crees? Yo creo que primero que todo, un detalle que hay que tener en cuenta es el hecho de no regresar si uno se acoge a esa ley. Yo en el año 82 fui un refugiado político en Francia y a mí me dieron un pasaporte que se llamaba pasaporte de refugiado que me permitía ir a cualquier país excepto a Cuba. A la vez que yo entrara en Cuba perdía todos los derechos de refugiado político y fui residente francés. Así que empezando por ahí. ¿Y aquí te ajustaste cuando llegaste? ¿Perdón? ¿A ti te ajustaste cuando llegaste a Estados Unidos? No, sí, aquí sí. ¿Y no regresaste? Aquí no. Aquí yo llegué como residente. ¿Y volviste a Cuba? No, jamás. No he vuelto, jamás. Claro. Ahora también, la oposición que encuentra esto, porque voy a poner un tema Pero los cubanos recién llegados están muy enojados y piensan que no se... Ya, yo voy a poner un ejemplo muy personal. Cuando mi mamá llegó a este país, al año, mi abuela estuvo muy grave, falleció y mi mamá no pudo ir porque estaba la ley de los 3 años. Yo creo que tú debes regular, pero como las leyes no pueden ser en blanco y negro. Sí, tú le puedes decir. No, pero entonces tú me estás diciendo, tú me estás condenando al exilio. Yo tengo mi madre en Cuba. Así y mi mismo madre es. Está a punto del infarto. Tú por político, todos, por no, yo no puedo ir a verla en el lecho de muerte. Ya lo sabes. Yo creo que por razones humanitarias deberíamos poner un clita. Está bien. Espérate un momento. El colombiano que lo haga, cuando vuelva, ya tiene problemas con ese asilo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, somos toditos, salimos de una mujer. Entonces, la mamá de aquel no le puede doler más que la mamá de aquel. Problema, y yo lo tengo todito enfrente de mi oficina. Es que desde esa óptica que tú lo miras, es muy humano y es verdad que duele. Pero si tú lo miras desde el punto de vista de la lógica, se supone que si tú, por ejemplo, eres colombiano y huiste de Colombia, tú no puedes ir a regresar a ver a tu mamá por mucho porque te duela, porque el que te quiere matar te va a matar. Si vas a ver a tu mamá o si vas a tu primo. Entonces, si tú estás huyendo de Cuba, y tu mamá se está muriendo, sí, es muy humano que quieres regresar, pero tú dijiste que viniste huyendo. ¿De qué venías huyendo entonces? Realmente es un debate que continúa y bueno, mucha gente dice, bueno, pero es que yo vine realmente, pero no es que no puedas regresar, pero se están sumando muchos congresistas y aunque se piensa que no hay los votos, parece que todo parece indicar que van a seguir tratando. Pausa y volvemos con el chocolate. ¿Es bueno o es malo? Es la semana de chocolate. Bueno.